estudiantes, yo soy Miss Melissa, mis pronombres son she y ella, y este es... Hola, soy Mr. Brian, y mis pronombres son he and him, él. Y nosotros somos del Quinnen Street Project. Esta es la lección número 3 de Drama Class. Van a aprender nuevas palabras, pero primero les vamos a revisar las palabras que aprendieron la semana pasada. Aprendieron ensemble, que quiere decir juntos o en junto. También aprendieron las palabras tools of an actor, los instrumentos del actor, que son body, cuerpo, voice, voz, and imagination, imaginación. Son los instrumentos del actor, tools of an actor. También aprendieron warm up, es calentar tus instrumentos del actor. Y también aprendieron la palabra drama. Este es drama class. Y drama es diciendo una historia usando los instrumentos del actor. También aprendieron playwriting. Esta es playwriting drama class, que quiere decir dramaturgia, y también es escribiendo la historia o la obra. ¿Y qué más aprendieron, Mr. Brian? ¿Y qué más hemos aprendido? También es storytelling, es cuando contamos una historia, específico cuando que estamos haciendo ahora, escribiendo. Y también vamos a hablar de status. En español también es status, relación a otros. Y también hablamos de character, los personajes en la historia. Y también vamos a hablar de archetype. Y archetype es en español arquetipo, y son los tipos de personajes que tenemos en cada historia. Vamos a hablar de eso. Y vamos a usar, vamos a hacer brainstorm, que quiere decir tormenta de ideas. Me gusta esa palabra en español. When we're just going to brainstorm y hablar de las ideas que contamos en clase. Y también hemos hablado antes de tableau. Tableau, como se dice, movimiento como una estatua. Y vamos a hablar de power, es que decir poder e influencia. Y vamos a usar power y poder para hacer imágenes de poder, images of power today. Y tu maestro o maestra va a hablar de eso más. Y hay mucho a hacer hoy día, entonces vamos a decir adiós y gracias.